Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, América. Qué gusto saludarles a través de Caféma Noticias en esta mañana de miércoles 17 de febrero del año 2021. Juntos seguimos vigilando las alertas sísmicas mundiales y nos vamos con un informe de último minuto, y es que se registró hace apenas solo 29 minutos un terremoto de magnitud 4.5 que golpeó el estado de Tapachula en Chiapas, México. El temblor se registró en horas de la mañana de este miércoles sobre las 9:27 hora local, a una profundidad intermedia de 101 kilómetros bajo la superficie. El evento fue presentado por el Servicio Sismológico Nacional Mexicano, quien fue la primera agencia sismológica en reportar esta noticia. También nuestro servicio de monitoreo identificó un segundo informe del Centro Sismológico Europeo Mediterráneo, quien lo clasificó y lo numeró como un terremoto de magnitud 4.5. Ciudades cercanas al epicentro pudieron haberlo sentido como un temblor muy débil, que incluyen San José del Guayape, en la Barra de San José, ubicada a unos 3 kilómetros del epicentro, con una población de más de 760 personas, incluso también Mazatán, Puerto Madero, Tapachula, con más de 202.000 personas a unos 42 kilómetros, San Francisco, Mapastepec e otras ciudades. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no reportan ningún daño significativo ni tampoco pérdidas humanas, pero sí se han sentido varias réplicas en varias de estas ciudades mencionadas. Esta es una noticia, como les decía, que está en pleno desarrollo, y como siempre, Caféma Noticias, primeros y precisos, informando de todo lo que sucede a nivel de alertas mundiales del tiempo. Nosotros continuaremos informando con esta noticia y con otras alrededor del día. Queremos agradecerles a todos los usuarios que cada día se conectan en nuestros vídeos, nos regalan su like, por supuesto, y también comentan, compartan. Y por supuesto, no olviden suscribirse y aplicar la campana de notificaciones en la función de todas para que reciban nuestras alertas. Vuelvo y repito, un terremoto moderado de magnitud 4.5 en la escala de Richter ocurrió hace menos de una hora en el Océano Pacífico Norte, a unos 42 kilómetros al oeste de Tapachula, en Chiapas, México. Gracias por confiar en nosotros y Dios mediante nos encontraremos con nueva información sismológica de último minuto.